El presidente del directorio de la Zofra Tacna, Orlando Di Marzo, señaló que la institución no obtiene los logros que espera por contar con una deficiente distribución de los aranceles que este genera. La Zofra Tacna percibe solo el 27% de los aranceles que genera, mientras que el otro 73% es enviado a otros CETICOS e instituciones. No, definitivamente no nos permite avanzar como quisiéramos, o sea, avanzar está avanzando, pero no nos permite avanzar como quisiéramos avanzar, ¿no? Porque lamentablemente, pues, digo lamentablemente porque se han hecho inversiones fuera de, como el caso del estadio, como el caso de la carretera Palca, como el caso de bueno, la carretera Hilo, que era muy importante la obra esa, y así otros gastos más. Mientras que el 27% de arancel queda para la Zofra Tacna, el 39% va dirigido para el proyecto especial Tacna, el 10% para Hilo, el 7% para el gobierno regional, 7% para el municipio provincial, 4% para CETICOS Paita y 2% para CETICOS Matarani. O sea, la vaca lechera se acabó. Se acabó. Nosotros ya no tenemos para darle un sol a nadie. A nadie, porque nosotros también requerimos esos fondos para desarrollarlo. El presidente de la Zofra Tacna espera lograr una redistribución de este arancel por medio de reuniones de trabajo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La Zofra Tacna propone que ya no sea un 27%, sino un 38% de arancel que debe quedarse en Tacna. Lo que estamos pidiendo es un reconocimiento de los gastos que hacemos para generar el dinero del arancel, ¿no es cierto? Y que una vez deducidos esos gastos, hacer la distribución que por mandato legal tenemos que hacerlo todos los meses, ¿no? Bajo esta modificación, la Zofra Tacna espera incrementar sus ingresos de 9 millones a 11 millones anuales. Recordó además que si bien la Zofra Tacna paga un aporte a diversas instituciones, este no recibe ningún tipo de retribución por parte de estas. Los gastos personales, de material, el local de despacho inmediato requiere una inversión bastante, bastante grande, especialmente lo que es planilla, ¿no? Después hay equipamiento, hay la recaudación del dinero, el transporte de ese dinero a la ciudad. Eso es bastante fuerte lo que se está gastando.